Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El legislativo ha propuesto que este martes 23 de agosto a las 9:30 de la mañana aquí en la sede del Parlamento se realice este primer encuentro, este inicio de los diálogos con el gobierno nacional. Sin embargo, hasta el momento desde el oficialismo no hay una respuesta. Según el jefe de la bancada de CREO, se reunirán el día de mañana para definir si van a participar de estos diálogos, pues en la convocatoria o en la invitación han mencionado que recién van a analizar esta hoja de ruta que deben llevar a cabo en estos diálogos, y con eso ellos no están de acuerdo, pues el gobierno había propuesto que se inicien estos diálogos con la ley de inversiones. Mientras tanto, en las calles los ciudadanos solicitan que el diálogo inicie con temas de seguridad y de trabajo. Les hemos preparado el siguiente video, veamos. Virgilio Saquicela envió esta carta de invitación al Ejecutivo para iniciar el diálogo. Para el día martes a las 9:30 en el Salón de Expresidentes de la Asamblea. Esto se da luego de que el Ejecutivo suspendiera estos encuentros tras la posesión del superintendente de bancos. Cuando nosotros veamos condiciones claras de un diálogo franco, frontal, transparente y sobre todo con una agenda legislativa sobre la mesa, no tenemos ningún problema en sentarnos a hablar. Y aún no se conoce si el Ejecutivo va a participar de esta nueva invitación, para lo cual se va a reunir este sábado para decidir, aunque tiene reparos, pues en la convocatoria se señala que es una reunión de trabajo y que se elaborará una hoja de ruta. No podemos venir a algo sin saber a dónde nos están invitando, cuál es el sentido de la reunión. Si recién vamos a empezar a construir la agenda acá o lo que ya veníamos dialogando va a tener algún sentido. El gobierno había propuesto que se inicie este encuentro de diálogos con la Asamblea con la ley de inversiones. Sin embargo, con esta invitación el tema es incierto. Para este legislador independiente, la agenda debió construirse antes de ir al diálogo, pero tampoco han sido consultados. Aquí piensan que a veces un líder de una bancada, un jefe de una bancada, es la vocería oficial, y eso no es así. Eso es falta de respeto. Nosotros no vamos a permitir que se siga irrespetando a la Asamblea, y por eso son los niveles de descrédito que tenemos. Mientras se deciden, en las calles la gente es más clara y les da algunos temas que deben tratarse de forma urgente. Lo que el país necesita es que se abran las puertas de trabajo para toda la gente que necesita. Más la seguridad en este momento. Sabe que ahorita el país está cruzando por una grave situación, y nada más en la costa, como se ve la delincuencia organizada por el narcotráfico. Entonces sí, más de poner énfasis en lo que es la seguridad. No creen que la ley de inversiones deba marcar el inicio de este diálogo. No sería tan bueno, primero se dediquen al país antes de invertir. Ya curado, como se dice, el país, la gente puede venir a invertir, de lo contrario no. Y aunque hacen sus propuestas, no creen que sean escuchados, pues ya no confían en las decisiones que toman nuestras autoridades. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, habrá entonces que esperar cuál es la respuesta del gobierno para que se den o no estos diálogos con la Asamblea Nacional, que ya ha tenido dos intentos fallidos.